Hola, bienvenidos, soy Oscar Game, bienvenidos a un nuevo vídeo de The Seven Deadly Sins. En esta ocasión vamos a ver el equipamiento y de qué trata, ¿vale? Y más o menos cómo entenderlo. En este caso, por ejemplo, me voy con el maestro Meliodas. Este es el Meliodas que dan al principio, ¿vale? Este es el Meliodas azul, para quien no lo haya visto, le voy a dar hacia atrás. Este es el Meliodas azul, ¿vale? El que dan al principio del juego, este te lo dan. Y vamos a ver, como digo, en esta ocasión, pues lo que es el equipamiento. Lo primero que debemos saber es que hay dos equipos de cada tipo. Dos equipos de DPS, que serían vida, dos equipos de ataque y dos equipos de defensa. Independientemente de la característica que tenga luego el set de equipamiento, que ahora veremos lo que es. Por ejemplo, como veis, aquí tenemos que este set es de ataque y el de la derecha de arriba también va a ser de ataque, el del centro va a ser de defensa y el de la derecha pues también va a ser de defensa y el último pues va a ser de vida y el de la derecha lógicamente va a ser de vida. Todos estos objetos van a ser, digamos, una propiedad plana, es decir, que no es en porcentaje, que van a dar un atributo fijo. Por ejemplo, ataque da 363, plano, que no es de porcentaje. La defensa, por ejemplo, este objeto da 163, plano, como veis no hay porcentaje. Y los PS también es plano, da un cierto número, 1190 en este caso, en lugar de porcentaje. ¿Cómo equipar un personaje? Pues equipar un personaje depende de lo que queramos con él. Hay varias configuraciones para un mismo personaje. Se trata de ir poniéndole objetos a ver cómo funciona y muchas veces en ello juega un gran papel, digamos, las habilidades que tenga los personajes. Por ejemplo, los Meliodas, su mejor baza es su contraataque, ¿vale? Su mejor habilidad es su contraataque. Entonces, para eso, Meliodas debe aguantar lo máximo posible y, por ejemplo, un set de vida va muy muy bien, porque contra más vida tenga Meliodas, más va a aguantar. Luego, lógicamente, se le puede poner, hay dos formas de varias formas de poner a Meliodas. Una de ellas sería poniéndole la simpatía, que serían dos objetos que serían mayor daño crítico. Otra forma de equipar a Meliodas pues sería ponerle defensa, más defensa, con objetos de defensa. Eso va a depender al gusto. Lo importante en Meliodas es que tenga mucha vida, pero que mucha vida, ¿vale? Para que aguante y realice los máximos contraataques posibles, ya sea el Meliodas verde o el Meliodas azul, que es el que nos dan al principio del juego. Cualquiera de los dos nos vale y podemos equiparlos de esta manera para que su contraataque sea más efectivo. ¿Qué más decir sobre equipamiento? Sobre equipamiento hay que intentar poner tres equipos, da igual en el lado que sea, que en uno que en otro, tres equipos con el máximo potencial, es decir, que sean SSR lo máximo o UR lo máximo que podamos conseguir, o en este caso SR, ¿vale? El máximo equipamiento que podamos conseguir, y luego otros tres entre común y como mucho infrecuente, o UC, que sería el poco común. ¿Y por qué digo esto? Porque al mejorar equipo y al despertar, vamos a mejorar en este caso el SR para que lo veáis, al mejorar un
Un equipo SR, como veis, nos está pidiendo 1000 de oro y 4 piedras, ¿vale? Y estamos mejorando un SR, ¿vale? Sin embargo, si nos vamos a mejorar un común, nos está pidiendo una sola piedra y 100 de oro, ¿vale? Con lo cual hay mucha diferencia. Ya si ponemos en este caso un SSR, en este caso le damos, podemos darle simplemente a despertar, no podemos mejorar. Voy a buscar uno que podamos mejorar en un momento en algún personaje. Vamos a ver quién lo tiene. Me voy directamente a un personaje que tenga un SSR equipado, ¿vale? Pues puede ser el caballero sagrado, o puede ser Elizabeth o el prisionero Van. Vale, pues vámonos a uno de esos personajes. Por ejemplo, aquí está el Van. Vamos a darle a mejorar sin mejorar. Y como veis, costaría cada mejora 5 piedras, ¿vale? Y 1500 de oro. De ahí lo que estaba diciendo de intentar ponerle 3 objetos al máximo y luego 3 objetos como mucho comunes o infrecuentes, que serían UC, o poco comunes, que serían UC, porque la mejora nos va a costar muchísimo menos. Y no solo la mejora, vamos a mejorar un objeto y ya vais a ver lo que también nos va a costar más. Le damos a mejora consecutiva, le damos a 5, que serían los máximos, y le damos a mejorar. Y ahora vais a ver también otra diferencia entre los equipos según el grado, ¿vale? Y por qué ponerle 3 del máximo grado que tengamos e intentar ponerle 3 del mínimo grado que tengamos. Vamos a ello. Ahí ha terminado. Y vamos a... Aquí veis, nos salta lo que iba a decir, pero vamos a comprobarlo con diferentes... Si le diéramos a despertar a este objeto, como veis, cuesta 40.000 de oro, ¿vale? Y una pieza del material del despertar, ¿vale? Los efectos del despertar en el equipamiento, pues lo podemos ver dejando la lupa. Y serían los efectos que tendríamos, por ejemplo, intervalo del aumento de ataque de un 1, un 3%. Intervalo de aumento de la tasa de perforación de 2 a 6%. Intervalo de aumento del crítico de 1,5 a 4,5%. Intervalo del daño crítico de 2 a 6%. Estos tendrían todos. Y ahora vamos a ver lo que nos costaría despertar un común. Como veis, es otro tipo de piedra, mucho más fácil de conseguir. Un material de despertar, como veis, más común. Y solo cuesta 5 de oro. Y también podemos ver las estadísticas que podríamos obtener en el despertar. Intervalo de aumento de PS de 1 a 3, intervalo de aumento de tasa de regeneración, intervalo de tasa de recuperación de 2 a 6 e intervalo de robo de vida de 1 a 4,5, ¿vale? Eso sería lo que nos daría este cinturón de simpatía. Entonces, pues nos interesa pues despertar más estos comunes que no comunes. Si vemos, era del 1 al 3, un 2,7%. Está muy bien este despertar, no está malamente. No es necesario gastar más oro. Y ahora pues se podría seguir mejorando. Nosotros le damos a mejorar. Como veis, sigue costando una gemita. Le damos otra mejora consecutiva de 5 veces, ¿vale? Ahí está. Contra más mejoremos el equipo, pues más tasa de fallo podremos tener. Esto se ve ahora. Ahora cuando terminemos vamos a ver cómo se ve la tasa de fallo. Está siempre indicada. Ahí vemos, ya ha fallado. Y ahora sí ha subido nuevamente. Y la tasa de fallo hace que perdamos materiales también, ¿vale? Le damos a despertar. Como veis, ahora cuesta 2 y 10.000. Por eso digo que es recomendable tener 3 equipos del más alto rango, por ejemplo. Y vamos a ver.
Vale, podemos... Este sí, vamos a darle. Ahí está. Tasa de recuperación, un 3,2. Del 2 a 6%. Vamos a intentarlo otra vez. Vale. Se puede usar oro para cambiar tasa de recuperación. Ha quedado más bajo. Vamos a intentarlo otra vez. Tasa de regeneración, que no de recuperación. Vamos a intentarlo otra vez. Ha quedado muy baja la barra. Hay peces. Como nos interesa bastante vidas con Meliodas, ¿vale? Pues nos interesa bastante que tenga vida Meliodas en este caso, así que nos quedamos con esa. Y como digo, ¿dónde se ve el medidor de fallo? Pues aquí ya habéis visto que con un solo fallo, con un 4%, nos ha fallado. Y como en Meliodas nos interesa vida, pues me parece bastante bien que estas sujetas vayan dando todas vidas. Como veis, van cambiando aleatoriamente entre las que nos pueden dar. Y el objetivo, como digo, de que haya 3 a la más alta graduación posible. Es decir, en este caso, 2 de vidas en SR, que es lo más alto que tendría. Y 2 en R tengo para compensar de momento. Pero lo suyo sería ponerle cuando tuviera aquí algún común también de corazones. Para subirlo como los equipamientos de simpatía, para subir siempre 3 al máximo para que nos den mayores efectos, y luego 3 de lo más alto que tengamos, si puede ser SR mejor, o incluso si hay equipamiento VR que no lo sé, mejor, creo que no, pues equipamientos SSR lo más alto posible, 3 sin subir para que nos dé el máximo atributo principal de momento, y subir los comunes que cuestan muchísimo menos de subir ahora al inicio del juego, para que nos den mejores estadísticas y también pues nos den estadísticas secundarias, que en este caso en Meliodas viene bastante bien la vida para su contraataque. Como digo, el equipamiento depende del personaje. Por ejemplo, para Dian, cualquiera de las Dian que se centra en el ataque, ya sea la luchadora, la mercenaria o incluso el séptimo pecado capital, que es una de las que más merecen la pena, independientemente para cada uno de ellas, lo interesante es que todas son personajes atacantes, con lo cual lo suyo es centrarnos en ponerle un equipamiento de ataque, como estáis viendo aquí, 4 equipamientos de ataque, y luego ponerle equipamiento defensivo, como tengo puesto yo, o ponerle equipamiento de simpatía que le suba el crítico, ya que son personajes atacantes, depende de cada personaje. Esto lo vemos, como digo, en las habilidades. Vámonos a irnos hacia atrás, que es lo que quería. Por ejemplo, aquí tenemos Dian, hace muchísimo daño. Aquí reduce las estadísticas evasivas, es la única que no es atacante, pero como veis aquí es atacante, inflige bastante daño, elimina posturas, con lo cual 2 de sus 3 habilidades son muy atacantes. Entonces esta Dian lo que necesita es ataque y defensa, que es lo que tenemos puesto en el equipo en este caso, como estáis viendo. Ataque, le he puesto defensa, también se le puede poner al equipo de simpatía para aumentar el crítico. En el caso de otra Dian, en este caso a la luchadora Dian, que es esta, pues vamos a ver que también es atacante, ¿vale? Aquí reduce la deshabilita estadística defensiva y ofensiva durante 2 turnos, pero su siguiente habilidad pues también es atacante, con lo cual también es un personaje, esta Dian, en la que es conveniente, como estáis viendo, ponerle 4 de ataque y en este caso 2 de defensa. Como veis, tengo uno de defensa en alto grado, y luego
el resto en R y uno en un común porque no tenía común en aquel momento y ahora sigo sin tener, ¿vale? Aunque poco frecuente y frecuente la subida, lo que es mejorar y lo que es el despertar, no varía demasiado frente al común. Aquí lo que sí varía pues es el dinero. Lo que más varía es el dinero, pero poca cosa varía más. Lo interesante es eso, los comunes que son más fáciles de subir. Eso se pueden conseguir en las tiendas y como digo, recomiendo tres equipos lo máximo posible. SSR en este caso, que es lo que más yo he visto. Tres equipos del atributo que le queráis dar. Tres equipos puestos a un personaje del máximo posible, ya sea SSR o SR en un lado y luego otros tres atributos los más bajos posible a ser posible común, en este caso en el ejemplo de Dian de ataque. ¿Para qué? Pues para subirlos al máximo, para que nos den absolutamente todas las estadísticas, para despertarlos al máximo y que nos den estadísticas secundarias, que sería lo que nos interesaría. Bien, pues esto es todo por el vídeo de hoy del equipamiento. Espero que os guste, espero que os ayude y nos vemos en el próximo vídeo.